Hola a todos, si eres un amante de las plantas, bienvenido a mi paraíso. Mi nombre es Denis y este es tu canal. Y ahora sí, comencemos. Como pueden ver, aquí yo me encuentro con mis dos gatitos. Ellos me van a acompañar. Y bueno, como pueden ver, atrás de mí se encuentran esas plantas de calabacines y son un poco negras arriba de las hojas. Y esto pasó porque anoche bajó las temperaturas si teníamos las primeras heladas de este año. Y ahora, como saben, tenemos que limpiar la huerta para quedarse la tierra vacía hasta la primavera, cuando vamos a sembrar de nuevo. Y bueno, voy a utilizar una máquina que compré para cortar las hojas y toda esta parte de las plantas. Las voy a llevar a mi compost, a mi compostera, donde estoy preparando el compost. Y bueno, aún queda algunos frutos que se encuentran ahí en la tierra entre estas hojas, y también las voy a cosechar y vamos a hacer esto juntos. Y miren qué bonito están sentadas estas dos gatitas. Bueno, este es gato y esta es gata. Y bueno, ahora se deben ir. Tú también, vamos, vamos. Y empecemos. Bueno, como pueden ver, voy a utilizar esta máquina para cortar las hojas. Miren cómo está, y así funciona. Y vamos a empezar. Miren, ese por ejemplo es un calabacín maduro. De ese se puede retirar o sacar las semillas para sembrar el siguiente año. Y este es uno nuevo que se puede comer.
Aquí encontré otro, como pueden ver, es un poco más grande. Y aquí la tercera de estas nuevas, como pueden ver.
Y ahora me despido de ustedes con mis dos gatitos y con la última cosecha de calabacines de este año. Espero que les gustó. Si les gustó, no olvides suscribirte, comenta, comparta y deja un me gusta si te gustó este video. Y algo muy importante, no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos y así no te vas a perder de ninguno. Bueno, y se preguntan qué voy a hacer con estos cuatro calabacines grandes, son para los animales y estos pequeños son para nosotros, para comerlos. Como pueden ver, son muy suaves y son muy ricos, así que estos otros no se pueden comer porque son muy duros y a los animales les encanta. Y bueno, esto ha sido todo, gracias por verlo y nos vamos a ver muy pronto con uno nuevo.